Uno de los compromisos que ha adquirido el gobierno de Nicaragua en el departamento de Estelí es la construcción del proyecto de adoquinado en la zona turística Tisey-La-Estanzuela. Este se ha ejecutado de tramo en tramo, ya se trabaja en el tercero. El alcalde de Estelí, Francisco Valenzuela, junto a una comitiva de trabajo, supervisó el avance de este proyecto. Hermoso proyecto que ya está por concluir en este tercer tramo. Podríamos decir que se va a concluir prácticamente llegando a 6,5 kilómetros, 7 kilómetros más o menos de adoquinado. Ya también van a haber una mejora que va a ser el MTI para la escuela. Van a adoquinar ese acceso pues que tienen, y la inversión pues es importante pues que el MTI ha venido haciendo. Dice que son 27 millones en este tramo, ya llevamos más o menos más de 60 millones de tramo en tramo. Esta obra de infraestructura vial mejorará el tránsito de las familias y facilitará el acceso a los servicios básicos de salud, educación y recreación a la población beneficiada e impulsará el crecimiento del turismo. Es una buena obra para todos, pues, que nos apoyan en todo el gobierno y todo esto, pues, para nosotros, los niños y todos que traen bien. Viniendo a la escuela. El acceso de los vehículos que vienen ellos, porque tenemos una escuela del campo también aquí los sábados sabatinos, y es un gran aprovecho. Y de los maestros que viajan de Estelí aquí también. Está bien y un progreso para la comunidad. Este proyecto beneficiará a 12,000 habitantes. Nosotros nos sentimos contentos, satisfechos con esta obra de nuestro buen gobierno. Las comunidades son beneficiadas. Aquí tenemos desde el Quebracho, que también se le está haciendo una reparación a salir a Santa Cruz. Aquí la Estanzuela, a la Almaciguera, a la zona del Tisey. Toda esta ruta pues va a tener una importancia enorme pues con esta comunicación tan rápida, tan fluida, que puede entrar cualquier vehículo. Es importante mencionar que no solo es la construcción del adoquinado, sino que se realizará la señalización horizontal y vertical en la carretera. Desde el departamento de Estelí, con la colaboración de Luisa Ruiz, Tatiana Ruiz, Noticiero 6.